Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a The Legend of Zelda Ocarina of Time. Narrado y dirigido y comentado por Peter Espíritu, el de los gameplays. Suscríbanse, denle like a esta serie que está teniendo un montón de apoyo, les agradezco bastante. Y bueno, si les gusta, obviamente háganlo, ¿no? Denle like, suscríbanse. Si no, pues no lo hagan. Pero les va a gustar, van a ver. Bueno, acabando con el spam, vamos a empezar. Nuestra clave se quedó con... La última vez nos dieron la canción. Está justo la canción de Zelda. El arrullo de Zelda, ¿no? Zelda's Lullaby. Y ya tenemos la gema del bosque, que fue con la que nos identificamos. También nos han dado una carta, que justo la tenemos ahí. Esa carta nos va a servir para acceder a la montaña de la muerte, ¿ya? Que es este... donde están los Gorón. Ahí está la segunda gema espiritual, que es la gema de fuego. Tenemos que vencer ahí un boss fight. No necesito mucho. Me voy a encontrar con Darunia, que es el líder de los Gorón, que están siendo ahorita... Están teniendo bastantes problemas por los problemas que... Están teniendo problemas porque Ganon ha soltado una maldición y está aterrorizando a todo el mundo. Por lo mismo que murió el árbol Deku, ¿no? Ahorita lo van a ver mejor. Vamos a la vía de Kakariko, perdón, que ya hemos estado ahí. ¿Se acuerdan que estuve haciendo hora para que el castillo abriera? Ahí es donde tengo que ir. Hay un guardia que no me va a dejar pasar y con la carta ya me deja avanzar. Entonces, vamos a ir al toque. Ya se está al costadito del castillo. Espero no llegar de noche. Fácil si llego de noche porque el día y la noche pasan al toque cuando vas caminando. Sobre todo por aquí, por el patio de Hyrule. Navi, disculpa que no te haga caso, pero más o menos sé lo que voy a hacer. Vamos a avanzar por aquí. ¿Salto o no salto? Sí, salta, creo, ¿no? Sí, salta. Perfecto. Veo el árbol, ya comenzó a llegar el ocaso. Sube. Vamos a ir por aquí. Acá está, acá es Kakariko. Perfecto. Señor guardia, ¿cómo está? Buenas noches. O buenas tardes, mejor dicho. Ahora vamos a ir lo más alto ya. ¿Hacemos lo de los pollos? No, todavía no. Hay un puzzle chiquito aquí. Anju creo que es. Aquí no pasa el tiempo, puedo hacerlo de los pollos. Esos pollos que ven así, sueltos por ahí, asustados, puedo agarrarlos. A ver, agarrarlos. Y se los puedo llevar a Anju, que es la que los cría. Ahí te va a decir que se les han escapado los pollos y que por favor se los traigas. Ella ya tiene un corral que está aquí. Entonces tú lo lanzas aquí su pollo y te habla. Por ejemplo, te va a decir, oye, mis gallos se escaparon, no son pollos, pero son gallos. Atrapa 6 más. Entonces tengo que traer los gallos, ¿ya? Tengo 6. O son 5. Te da una recompensa. Te da... ¿cómo se llama esto? Esas botellas. Las botellas también son importantes porque nos van a servir en la misión bastante. Ahí al fondo hay uno. Pero para llegar allá tengo que venir con un pollo. Con un gallo, pero son gallos, ¿no? Vamos a agarrar un gallo que nos ayude. El gallo nos va a dar un salto como si fuera la capita de Aladdin. Espero que hayan visto el gameplay de Aladdin que grabé el sábado. Ahí hay uno, por ejemplo. Miren. ¿Cómo llego a ese? Tengo que saltar por otro lado. No sube Link. No sé si agarramos todo ya. Hay un pollo. Gallos. ¿Dónde están? Gallitos. Hay una casa. Hay uno en una caja también. El de la caja está... disculpa, Anju, pero creo que no lo hago ahorita. No, quiero avanzar ya. Vamos 5 minutos y... el tiempo pasa al toque en el Legend of Zelda. Quiero llegar a conocer a Darunia, por lo menos, ya. Me van a disculpar, después lo hacemos, ¿ya? Después hacemos, obtenemos bastantes ítems a la vez. Ahorita no. Ya, lo siento, señores gallos, pero ahorita no. Permiso, voy a subir. Acá hay uno, creo. No les digo. Ya, bueno, voy a dejar un par más, ¿ya? Lo que pasa es que tienen que ser todos juntos, si no funciona. No, vamos a dejarlo, ya, después lo hacemos. No me lo tengan en cuenta, por favor, después lo vamos a hacer con más calma. Ya, espero aquí arriba. Hay otro gallo, ¿lo vieron? Y le decimos, señor, el camino está cerrado a partir de aquí. No puedes leer el letrero de allá. Son un poco insolentes, ¿no? Oh, ya veo, eres solo un niño y no sabes leer todavía. ¿Sabes qué, señor? No quiero dejarlo en ridículo, pero... ¿qué diría Saria si le contamos que vamos a salvar? Este no es. Este tampoco.
¿Con cuál eres? ¿Con cuál he configurado? Con esto. No, ese es el A. ¿Con esto? Ajá, ahí. Oh, esta es. ¿Es la letra de la princesa Zelda? Segurísimo. Bien, veamos. De acuerdo. Este es Peter. Él está bajo mis órdenes para salvar a Hyrule. Guajajaja, se ríe de mí, ¿eh? ¿Qué clase de nuevo y de tío joven inventó la princesa? Bien, bien. Puedes irte ahora, pero ten cuidado, señor héroe. Jaja, se ríe de mí. Bueno, también esto es una metáfora, ¿no? De lo que trata el juego, porque cuando eres niño, en realidad nadie cree en ti. Por cierto, señor héroe, si vas a escaldar la montaña muerte, deberías equipar un escudo adecuado. Después de todo, este es un volcán activo. Si regresas al mercado del pueblo, del castillo de Hyrule, ve al bazar, ahí venden el escudo que necesitas aquí. Diles que yo te envié y te harán un descuento especial. Si crees que ya eres muy muy bueno, no te preocupes entonces. Ahora, me gustaría pedirte un favor. No, no espero que lo hagas por el gran consejo que te acabo de dar. Solo estoy pidiéndotelo. ¿Has estado en la tienda más cara feliz que es nueva en el pueblo del castillo de Hyrule? Todo el mundo está hablando de ella. Mi pequeño hijo me ha pedido que le consiga una máscara, pero no tengo tiempo de ir allá. Así que, ¿podrías ir y traerme la máscara la próxima vez que estés en el mercado? No te sientas obligado, pero... Bien, no tengo opción. Este es mi trabajo. Este tema de las máscaras... primero el tema del escudo, ¿no? El escudo de Kokiri, ese que ven ahí de palito, se va a quemar si entro al volcán. Voy a entrar ahorita al volcán, pero por otra parte. Se quema, entonces... Necesito el próximo escudo, que es el escudo Ilian, creo que se llama, el Ilian Shield. No recuerdo el nombre, pero es un azul. Ese, como dice el pata, lo venden allá en... Estas cosas, no sé qué son, como unas... ¿Cómo se llaman? ¿Medusas? ¿Arañas? La verdad que siempre las he creído muy desagradables. Vamos por acá. Voy a matar esa, ¿ya? Voy a ir directo con Darunia, ¿ya? Para avanzar. Señora araña, no me moleste. Eso de ahí que ven que es como una piedra marrón, no es una piedra, es un ser vivo, ahí se paró. Son entrañables, en realidad a mí me parecen unos seres bien, bien amigables, miren. Son como unos peluches, ¿no? Soy uno de los Goron, los comerrocas, que viven en la montaña. ¿Ves esa enorme piedra de ahí? Esta bloquea la entrada a la caverna Dodongo, que una vez fue un lugar muy importante para nosotros los Goron. Pero un día, de pronto, aparecieron muchos dodongos en la caverna. Se volvió un lugar muy peligroso. Además de eso, un guerrero con una armadura negra usó su magia para sellar la entrada con esta roca. Perdón. Si quieres oír más historias, Gorón, ve a nuestra ciudad. Ciudad Gorón está camino arriba. No te tomará mucho tiempo llegar ahí. Incluso si te vas a pie. Ahí es donde voy, compañero. Gracias por el dato. Sí, pues, en esa caverna es donde está el segundo boss fight y ahí está la gema. Parece que el dodongo se ha comido la gema. José, ahorita Darunia nos va a contar al respecto. Vamos de frente, por aquí doblamos. Otro dodongo. Como les digo, yo los considero pues criaturas entrañables, ¿no? Cuidado que están fungiendo de piedras. En cualquier momento te dan y te tumban, te botan. Si caes a los precipicios, mueres aquí. Sí. Por acá tenemos... Hay unas flores que ellos mismos cultivan que... Florecen y... Unas flores, perdón, son unos cultivos que florecen como bombas. Son bombas flor. Eso nos va a ayudar para hacer... Para demoler algunas cosas. Porque no tenemos bombas ahorita. De la ciudad Gorón, ¿sí? Expectenla, revísenla, ahí está. Voy a bajar de la manera correcta, ya. Vamos despacio. Porque no tengo alguien. Está perfecto. Aquí abajo está... El Salón Real. Que es donde está... Aquí queremos ver... Darunia es como el líder, el rey de ellos, ¿no? Vamos a poner esto acá y vamos a hacer la canción ya. No. No, carambas. No, tampoco. Me he olvidado los controles, disculpen. Es... Ahí, así es. Y ahora sí. Así es, perfecto. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Ahí está. Como decía Zelda, esa canción nos va a hacer reconocidos como emisarios, ¿no? A ver. ¡Ey! ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Cuando escuché la canción de la familia real, creí que había llegado su mensajero, pero tú eres solo un niñito.
ha perdido Darunia, el gran jefe de los Gorons, tanta clase como para ser tratado así por su hermano leal al rey. Son hermanos, ojo, ¿eh? Ahora estoy realmente furioso, aléjate de mi vista. ¿Preguntas que por qué estoy mal, de mal humor ahora? Unas antiguas criaturas han infestado la caverna de Odongo. Hemos tenido la peor cosecha de flores bomba. La gente muere de hambre por la falta de rocas. Pero este es problema Gorón, no necesitamos hijos extranjeros. Ya, aquí vamos a tener... Señor Gorón, cálmese por favor. Este es problema Gorón, no necesitamos hijos extranjeros. Y ahí te bota ya. Está bien estresado el pato, entonces hay que desestresarlo. ¿Cómo se le desestresa? Necesitamos primero poder utilizar las bombas, ¿ya? Pero esas bombas no se pueden utilizar hasta que no tengamos un brazalete. Y ese brazalete nos da el mismo Darunia. Así que primero vamos a usar... Primero lo primero, ¿ya? Tenemos que ir al bosque... Al bosque... Al Kokiri. Al lado hay un bosque que se llama el bosque perdido. Los Woods, en inglés. Ahí nos van a dar algo. ¿Cómo llego para allá? Creo que es acá arriba, a ver. Necesito fuego. Si se han dado cuenta, hay antorchas para prender, hay que prenderlo, ¿eh? No es difícil. Es por aquí y es por acá. Necesitamos un palo. ¿Es por acá o no es por acá? Sí, por acá es. Venimos por aquí. Comienzan los puzzles. Cuidado con ese gorón que es gigantesco. ¡Ah! Yo sabía, ¿eh? Digo, cuidado con el gorón y lo primero que hago es regalarme. Por aquí se van los woods. Pero para llegar aquí tenemos que prender esas bombas. Para prender esas bombas tenemos que prender esta antorcha. Y para prender esta antorcha tenemos que tener fuego. ¿Dónde está el fuego para prender la antorcha? Es la pregunta del mes. ¿Está arriba? ¿O está acá nomás? A ver. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver qué hay aquí, ¿eh? Por aquí... No, por aquí bajamos, ¿no? Abajo no hay fuego. Al contrario, tenemos que traer el fuego de arriba. Vamos a estresarnos mucho y vamos a hacerlo, ¿eh? Por aquí... Tum, 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 tum. Por aquí subimos. Perfecto. Vamos a lo más alto, ¿eh? Creo que está en lo más alto el fuego, creo. No lo recuerdo bien. Es por aquí. Acá hay piedras. Por ahí entré, ¿no? Por ahí vine, ¿no? Sí, por aquí vine. ¡Hala, gorón! Ayúdame, pe. Un poquito de fuego para... Para calentar la situación, pe. My brother, gorón. Acá es. No, pero por acá no, pues, ¿no? Por aquí todavía no puedo ir. Necesito el long shoot. Que es un gancho que después nos van a dar. ¿Dónde está el fuego? Piedra, vete. No quiero que me molestes. A esa piedra la paras con una bomba. Le pones una bomba y se calma. Es un poco violento, pero... Así se paran estos patos. Hoy no hay fuego. ¿Dónde está el fuego? No puedo creer que no haya ni un fueguito. ¿Ni un solo fuego? No, es imposible. Yo me acuerdo que había bastante. ¿Dónde estás? Fuego, fuego, fuego. No, no me tumbes, pues. Yo soy tu amigo. Tranquilo, nada más, con calma. O es al medio. Tum, 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 tum. Me voy a quedar trabado aquí. No puedo creerlo. Ah, ya te vi. No, es el mismo lugar. Pero no hay fuego aquí. Necesito el long shoot, pero no tengo el long shoot todavía. Puedo saltar ahí, pero... De nada me va a servir. Necesitamos fuego, señores. ¿Dónde encontramos fuego? A ver, vamos a seguir buscando. Pum, pum, pum. Ah, ya, ya sé de dónde viene. Disculparán, disculparán. No es arriba, es abajo. ¿Saben quién tiene fuego? Darune tiene fuego. Miren, la vez Darune tiene fuego, pues. Estaba cantado, ¿no? Fallé ahí. Voy a grabar. Ahora voy a ponerme esto de aquí y vamos a usarlo ya. Disculparás, Darunia, no quiero hablar contigo porque sé que estás enojado, pero... Ese Darunia, miren su cara. La amor da risa, ¿no? Ese Darunia. Lo entiendo, pues, una creatividad increíble, ¿no? Para hacer todos estos muñequitos, estos... Vamos a prender la antorcha que está acá primero, ¿ya? Vamos a llevarnos el fuego igual. O para que no se gaste el... No se gaste el stick, porque el stick se gasta al toque. Perfecto. Iba a girar eso más rápido. Lo bueno es que cuando hacemos ya el primer puzzle ya no se apagan las antorchas. Bueno, ya tenemos una. Ahora vamos con la que sigue. Tenemos que llevar para arriba el fuego. Vamos, Link, corre, corre, Link, corre, corre, Link, corre. Corre, corre, Link, no pasa nada, corre. Acá nomás es... Acá está. Ah, oh, no llegué. No puedo creer que no he llegado. Estuve a nada, ¿eh? Estuve a nada. Vamos.
Falta poco tiempo. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Vamos, vamos, Link, vamos, vamos, vamos. Corre, corre, Link, corre. Corre, Link, corre. Corre, Link, corre, corre. Corre, Link, corre. Si llegas, Link, si llegas. Perfecto, Link, eres un maestro. Vamos a prender la otra también para tenerla. Perfecto, ya. Esas antorchas son son perennes, no se ha apagado. Por ahí es el bosque, ya vamos al bosque. ¿Cómo prendes estas flores? Así. ¿Escuchan la cancioncita? Esta cancioncita es entrañable. Pero yo me acuerdo que en el lugar donde yo jugaba, nosotros nos quedamos en esta parte del juego porque encontrar la canción y todo lo que vamos a hacer ahorita era bien difícil. Nadie lo sabía y no había internet, no había guías, no había nada. Entonces la señora que hacía, compraba los juegos y si no le rendían fruto, se los devolvía a su proveedor. Ya, ahí hubo. Entonces ella devolvió la ocarina. Hasta que después alguien por ahí se fue a otras partes de Lima, encontró el dato y ya pues. Peter, me alegro de verte otra vez. Escucha, Hut Hut. Después de cruzar los bosques perdidos, llegarás al prado del bosque sagrado. Es un lugar sagrado donde muy pocos han entrado. Shh. ¿Qué es eso? Puedo escuchar una misteriosa melodía. Deberías escuchar esa melodía también. Oh, te está dando el truco, ¿eh? El truco aquí es este. Si tienes coraje, puedes atravesar el bosque sin muchos problemas. Solo sigue tus oídos y escucha los sonidos viniendo del bosque. Hut Hut. Como dice el búho, nosotros en realidad pues el juego lo trajo en inglés. Pocos sabíamos el inglés muy bien. Más masticado que otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando tú entras a cada uno de estos ductos, escucha la canción. No se escucha la canción. ¿Te acercas acá? Se escucha la canción. Entonces entramos a donde se escucha la canción. ¿Y ahora dónde? ¿Acá? No hay canción. Acá. Acá sí hay canción. ¿Entienden? Entramos a los ductos donde se escucha la canción. Acá no hay canción. Acá sí hay canción. Tu-du-du-du. Acá hay canción. Sí, sí hay canción. Es un laberinto. No hay canción. Ahí está la canción. Entramos. Si te equivocas, pasa al bosque Gokiri de nuevo. Ya llegamos. Aquí hay una mecha, una pelea, perdón. Creo que el lobo. O les digo, sale un lobo. Te cubre el escudo Gokiri. Tengo que cubrirme con los lobos y atacarlos justo cuando después de que meten el garrazo. Ya poco a poco está perdiendo. Es golpe, defensa y el espadazo, ¿ya? Ven, ven, ven. Vas a perder, lobito. Este lugar es un toque difícil porque van a salir una especie de gigantes que nos lanzan un tremor, ya como una suerte de terremoto, así una orden expansiva. Así que hay que ir bastante despacio, ¿ya? Para que no nos ataquen. Ah, no, ese es después, perdonen, me estoy equivocando. Ahorita salen estos patas de acá que son monces. ¿No los puedo matar? Sí, sí los puedo dar. Cuidado. Que disparen, que disparen. Lo que pasa es que Link es niño, pues no deberían salir esos gigantes que les digo. Cuando eres grande, creo que ya les solté algo que no sabían. Link va a crecer, lo saben. No, creo que la mayoría ha jugado el Ocarina, pues no. Si no lo sabían, ya lo saben, pues no. Link va a crecer pronto. Ya bueno, vamos a pasar toda esta parte del bosque, que no es, en realidad no es difícil, ¿no? Pero tiene su gracia, hay que ir con paciencia, en realidad. Adiós. Por acá hay más de estos, creo que no, ya no hay. Hay uno último antes de llegar a Saria. Perdonen, también les acabo de soltar algo que no sabía. Va a salir Saria aquí. ¿Se acuerdan Saria las que nos dio el...? Ah, sí hay uno, no hay. Entonces estaba por el gigante, pero no hay. Cuidado. Hay bastante control del botón Z, porque el botón Z es el que nos da la mira. Subimos todas estas escaleras. Después este lugar va a ser bien importante, así que ténganlo en mente. Es un bonito lugar. Digamos que es el lugar secreto. Y siempre las escenas fueron melancólicas, ¿no? Con la señorita Saria. La niña del pelo verde. Está enamorada de Link, pues obviamente su amor platónico. Pero Link está en otro level. Link quiere irse a ver las aventuras, salvar el mundo. El elegido, famoso. En teoría la música está saliendo de la ocarina de Saria. Te estaba esperando, Peter. Este es el prado del bosque sagrado. Es mi lugar secreto. Siento que este lugar será muy importante para ambos algún día. Eso es lo que siento. Lo va a hacer.
Si tocas la ocarina aquí, podrás hablar con los espíritus del bosque. ¿Te gustaría tocar la ocarina conmigo? Claro, ¿por qué no? Bien, intenta seguir la melodía que tocaré. ¿Estás listo? Estoy un poco perdido con los botones. Tan tan tan, tan tan tan. Ya. Mis botones son... Pucha, estoy perdido, voy a fallar, ¿eh? Tampoco. ¿Cuál es? Disculpa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tan tan tan. Genial. Voy a fallar tanto. No. Es tan tan tan. Por fin, ¿no? Mis botones están un poco mareados, disculparán. No he conseguido el mando original de la Nintendo 64, disculpen. Claro, Pesaria, tu canción, lo justo. Por favor, no olvides esta canción, ¿lo prometes? Esa sonrisa de Saria, ¿no? Cuando quieras oír mi voz, toca la canción de Saria y háblame cuando quieras. Aprendizaje, canción edificadora y de nuevos conocimientos, Link aprende algo más hoy día. Muy bien, Link. Aprendes canción de Saria. Ya, ahora Saria se queda aquí pues tranquila. A ver, dime algo más, Saria. Cuando quieras oír mi voz, toca la canción de Saria y háblame cuando quieras. Es recontra triste este tema, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista. Vamos 21 minutos de gameplay. Yo ahorita lo que voy a hacer... Si no, quiero que se dilate tanto el tema. Voy a... Lo que sigue es volver a donde está Darunia. Esa canción lo va a... Le va a dar otros ánimos a nuestro compañero Darunia. Entonces, va a lograr que se ponga tranqui y nos dé el apoyo que necesitamos, ¿no? Aunque podemos volver ahorita, ¿no? Pero no me acuerdo cómo llegar. No, no lo vamos a hacer. Ya, listo, voy a grabar. Voy a grabar aquí. Grabamos. Perfecto. Y lo vamos a dejar por aquí, ¿ya? Ahí Link nos está mirando. ¿Sí? Por favor, ahí déjense un like, un comentario y todo lo que gusten. Siempre estoy presto a leer sus comentarios. Y los likes, ustedes saben que nos ayudan un montón a hacer crecer el canal. ¿Sí? Si no se han suscrito, suscríbanse. Subo videos todos los días. Siempre de estos juegos retro que tanto nos gustan. Tenemos una serie diaria y que ya más o menos van viendo cuál es el patrón. Y les dejo también por aquí mis redes para estar siempre en contacto. Siempre subo un montón de cosas sobre el retro gaming. Una que otra colección, fotografías, algunos memes que les puede interesar, les va a gustar. Por mi parte ha sido todo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Cuídense mucho. Adiós.